Holy Father, háblanos, prometo, bendito Ruach HaKodesh. Talk to us through your Ruach. No queremos oír palabra de hombre. We do not want to hear queremos words of oír tu preciosa voz. We want to hear your precious atamos voice. Atamos todo poder del we mal bind all powers y lo echamos evil, fuera. And we cast them out. In the name of Yahshua HaMashiach. Amen, amen. Amen, amen. Siéntense, por favor, hermanos. Please, brothers, take a seat. Su servidor, quien le habla. Your servant, the one speaking. Doctor Javier Palacios Elorio. Doctor Javier Palacios Elorio. Roe, pastor. Roe, pastor. De la Kehilá. Of the congregation. Gozo y paz. Joy and peace. En Tehuacán, Puebla, México. In Tehuacán, Puebla, Mexico. Le invitamos de parte de todos. We invite you. A visitar la página de internet. To visit the website. www.gozoypaz.mx www.gozoypaz.mx. Usted va a encontrar videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar, copy, y regalar and give away for free. Ahora, now, este tema this teaching no es único, is not unique. Va a ser una serie de temas. It is a series of teachings, Yahweh, primeramente el Eterno Yahweh, if the Everlasting Father will, que titulé that I called Misterios, Mysteries de la vida of life y de la muerte, and death. Y yo le agregué y and algo más added, and something more. Todos estos temas, amados Sahim, presentes acá y allá, there, son mucho, muy importantes. Very, very important. Todo lo que hemos visto es muy importante. Everything we have seen is very pero esto important. Es muy importante también this is also very important para comprender muchas cosas más. Many things. Entonces yo les pido so I ask you que pongan mucha atención. That you pay close attention. No permitas que nada do ni nadie someone, te robe la bendición steals you de the estos blessing. Temas. Of these teachings. Prontamente ya lo tendrás en Facebook, en YouTube y en la página YouTube, de internet. And the website. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed be the name of Yahweh. Ahora. Now. Yo ministré. I ministered. Algunos temas anteriores. Some teachings. Como por ejemplo. Such as. Profundidades de la mente. Depth of the mind. Del alma y de la mente. Of the mind and the soul. Entonces, todos esos temas es bueno repasarlos. También se grabaron 41 temas del alma y el cuerpo. Pero el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre los misterios de la vida y de la muerte y algo más. El Eterno nos pasa por fuego a todos the Everlasting Father makes us y Él permite a veces fire, ciertas enfermedades he allows certain diseases, como la que acabo de pasar hace such as poco the one I suffered y estoy en recuperación days ago, I para que nosotros entendamos mejor so we understand better todo esto all this, porque esto todo está decodificado because it is codified. Ahora now, voy a empezar a explicarles I will start by saying esto this, y pongan atención acá pay attention here. Este cuerpo this body es mío. Is mine. Yo estoy I am dentro de este cuerpo. Within this body. Pero yo no soy but I am not este cuerpo. This body. Lo voy a volver a repetir por si gustan anotarlo again, y vamos a empezar notes, a decodificar. We will decodify. Este cuerpo this body es mío. Is mine. Este cuerpo this body es mío. Is mine. Yo estoy I am dentro de este cuerpo. Within this body. Pero yo no soy but I am not este cuerpo. This body. ¿Se entendió? Do you understand? Entonces, so, las manos son mías. These hands are mine. Pero yo no soy las manos. But I am not the hands. Los ojos son míos. The eyes are mine. Pero no soy los ojos. But I am not the eyes. Ahora piensa en ti. So think about piensa you. En ti ahora. Think about yourself. Tú tienes tus manos. You have hands. Pero tú no eres tus manos. But you are not your tú hands. Tienes tu cuerpo. You have a body. Pero ese cuerpo te pertenece. But that body belongs to you. Gracias a Yahweh. Thanks to the Yahweh. Pero tú, but you, amado Aj, beloved brother, amada Jod, sister, tú no eres ese cuerpo. You are not that body. Podríamos repetirlo 10 veces más. Repeat this thing 10 pero voy times con more, esta repetición. But I want to say this. Este cuerpo this body es mío. Is mine. Me lo regaló el Eterno. It was given to me by the yo Father. Estoy I am dentro de este cuerpo. Within this body. Pero yo no soy este cuerpo. But I am not this body. Cuando uno entiende when one understands que no somos that we are not el cuerpo, the body, sino que el cuerpo but the body, es nuestro, is ours, es mío, is mine, es tuyo, is yours.
lógico, tu cuerpo, of course, your body, entendemos, we understand, que hemos estado tan lejos de muchas cosas. That we have been so far away from many things. Bueno, well, cuando uno tiene when someone has una sensación a sensation muy grande, a very great sensation de alegría, of happiness en esta vida, in this life, es se siente uno como si flotara uno en el aire. You feel as you were in the air. Recuerda si alguna vez tuviste, remember if you once had, si has tenido momentos de alegría muy grandes, moments of happiness, very great happiness, y es como si flotaras, it is as if como you que were no in te the sientes air, tú. Like you do not feel like yourself. Ahora, no estoy hablando de levitación. No, I am not talking about levitation. Eso es no, el mal. That is wrong. Ahora, now, cuando sientes una alegría muy, muy, muy grande, when you feel a great happiness, es como si tú trascendieras el tiempo y el espacio. It is as if you transcend the time and space. Quiero hacer una aclaración. I want to clarify something. Esto que yo estoy explicando, this that I am saying, no es cábala. Is not cábala. Yo no ministro eso. I do not minister that. Entonces, so, este cuerpo es mío. This body is mine. Yo estoy dentro de este cuerpo. I am within this body. Pero yo no soy este cuerpo. But I am not this body. He tenido sensaciones hermosas I en la vida. Had beautiful sensations de mucha in alegría. Life. Of great happiness. Y entonces yo he sentido, so I have felt, como si flotar en el aire, as if I were es un decir, in the air, es so un to speak, decir, so to speak. Y como si trascendiera yo el tiempo it y el espacio. As if I would transcend time and ¿qué es space? Lo que pasó ahí? What is happening? Recuerden sobre el alma. Remember about the soul. Profundidades del alma y de la mente. Of the soul and ahora, the mind. Now, muchos cuando tienen esa sensación de alegría, many when feel that sensation ha pasado of happiness, que están tan gozosos it, con esa alegría, ese acto de alegría, it happens that they are very joyful noticia, of that noticia o joy, ese evento, that news, y de repente ven el reloj moment, and they y see the clock, ellos se dan cuenta que pasaron 5 horas and they notice that 5 hours y si tenían algo pendiente que hacer, if they had something to do, dicen esto, they say, pero this, ¿cómo es posible? How is it possible? Se me fue el tiempo. The time no lo sentí. Went by. I ¿qué didn't es lo que felt pasó it. Ahí? What happened ¿por there? ¿Qué sucede esto? What, why does this happen? Porque la sensación de alegría because the sensation no of llegó a tu cuerpo. Did not llegó arrive a tu to your alma. Body. It got to llegó your soul, a tu interior. To your interior. Recuerda. Remember, este cuerpo es mío. This body is mine. Pero yo no soy este cuerpo. But I am not this body. Yo estoy dentro de este I cuerpo. I am within this body. Recuerden que esto remember, va a ser una serie de temas sobre misterios de la vida y de la muerte about the mysteries of life and y death, algo más and something more. Ahora now, la palabra de Elohim, the word of Elohim no llega a las manos does not come to the hands, no llega al cerebro does siquiera not come even to the brain, llega al alma it goes to the soul, llega directamente al alma it goes directly to the entonces soul. Nosotros nos podemos so we can alegrar tanto we can feel very happy cuando uno recibe when una noticia se puede uno alarmar we can be si es alert. Una noticia mala if it is about o si es una you, noticia de mucha alegría is, puede uno hasta llorar year, we can cry. Bueno well, ahí el cuerpo the entra en función starts functioning. Empiezan las glándulas lagrimales los ojos a llorar of, that cause the tears pero está llorando el alma start to work, but the y se refleja en el cuerpo is, crying and ¿de acuerdo? It is reflected on the body. Aleluya. Ahora, so, el Eterno ha dispuesto que haya señales de alarma, that there is signals que haya of señales alert, de tristeza, signals of o que haya sadness, señales de alegría, or signals of happiness. Y como hay señales de alarma, of de tristeza of o de alegría, or también hay esas tres reacciones. There are three reactions. Reaccionamos con alarma, we react reaccionamos with con alarm, alegría, with happiness, o reaccionamos con tristeza. Or with sadness. Ahora, now, pero fue el alma, but the soul, eso es a lo que voy, this is what I quien am trying, captó todo. That got everything. La alarma. The alarm, la alegría the happiness, o la tristeza or the sadness. Ya vimos sobre las facultades del alma. We already studied about the faculties ahora, of the soul. Nuestras now, manos our hands, nuestros pies our feet, nuestra cabeza our head, no experimentan does not experience, el placer do not experience the de algo
of something, o la alarma, or the alarm, o tristeza de algo, or sadness or of something. El cuerpo refleja, the body reflects, lo que está sintiendo el alma, what the soul feels, porque estamos vivos, because we are alive. Tal vez por maybe quinta o sexta vez, for the fifth or fourth, yo estoy dentro de este cuerpo. I am within this body. Este cuerpo es mío, this body is mine, pero yo no soy este cuerpo. But I am not this body. Ahora, now, las manos, the hands, la cabeza, the los head, pies, the los feet, brazos, etcétera, and so on, son el medio, they are the means, para experimentar, to experience, el placer, the pleasure, la alarma, alarm, la alegría, happiness, o la tristeza, or sadness. Ahora, now, en el mundo, in the world, hay dos tipos de personas. There are two kinds of people, de tanto que hemos hablado, of, pero quiero decir much, esto. But I want to say this. Hay personas, there are people que son espirituales. Who are spiritual. Entonces vamos a llamarlo así. So we can call es it un like this. Ser it espiritual. Is an spiritual being. Pero también hay personas, but there are also people que son carnales. Who are carnal. Y entonces decimos, so we say, es un ser he is carnal. A fleshly being. Ahora, now, el ser espiritual, to be spiritual, ese ser quiere, that being wants, o anhela, or longs, satisfacer, to satisfy, su alma, his soul, no su cuerpo, not his body. Pongan mucha atención porque ya entramos a profundidades. Esta persona, vamos a poner this que esta person, botella de agua, let us suppose this es una persona, is a person. Yo digo, él es un ser espiritual, he is an spiritual being. Es muy espiritual, he is very spiritual. Entonces, so, todo lo que él quiera, all he wants, sea una relación sexual, whether it be a sexual relation, con su esposa, por with amor, his wife, because sea of love, una buena comida, or food, lo está anhelando su alma, the one that is longing for, no that su is cuerpo, the soul. Not the body. No su cuerpo. Not the body. Ahora vamos a entender que estos temas de misterios de la vida y de la muerte y algo más van a ir unidos a lo que son los temas que voy a dar sobre el Malchut HaShamayim, el reino de los cielos. The kingdom of heaven. El reino de los cielos, the kingdom of heaven, corresponde solamente a los que son espirituales. Only to the spiritual. Los carnales no tienen nada que the ver. Fleshly do not have entonces, anything to do. So, pondré un ejemplo. I will put an example. Él es un ser espiritual. He is a spiritual being. Él quiere estar con su esposa. He wants to be with his wife. Por amor. Because he loves her. Pero él but anhela. He longs. Lo que él está anhelando, what perdón, he longs es is el placer, pero por su alma. The pleasure because of the soul. Si él quiere tomar una buena comida, if he wants to eat food, lo está anhelando su alma, the soul is the one longing for food, no su cuerpo, not the body. Esta persona, this person, ahora, now, es un ser carnal, is a fleshly being. Él anhela, he longs, él experimenta satisfacer, satisfaction, por ejemplo, su sexualidad, for example, his sexuality, pero solamente, but only, con el cuerpo, with the body. No tiene nada que ver con el alma. He has nothing to do with the soul. Solo utiliza su cuerpo. He only uses his body. Y va a utilizar, valga la redundancia, su cuerpo his body para satisfacerse to satisfy, sexualmente, to satisfy una buena comida, una buena to bebida. Food, to drink, pero ocupa nada más el cuerpo. He only uses the body. Yo puedo imaginarme I can imagine esto, this, que su cuerpo that his body es más grande is que su alma than his soul, en el ser carnal, in the fleshly being, en el ser espiritual, in the spiritual being, su alma his soul es extremadamente más grande extremely que su cuerpo than his body. ¿Vamos entendiendo? Do you understand? Yo I como doctor Javier Palacios Elorio, as a doctor Javier Palacios Elorio, este cuerpo es mío, this body is mine, pero yo no soy este cuerpo, but I am not this body. La gente carnal, fleshly people, vive atada, live encadenada, bound, chained, a las pasiones, to passions, de su cuerpo, of their body, porque no es espiritual, because they are not spiritual. Otro ejemplo. Here is another example. Voy a poner el ejemplo de example, que tú de repente recibes de una persona you receive muchas groserías. You receive a lot of bad words from someone. ¿Acaso se va a ofender tu mano? Do you think your hand se will va a ofender tu ojo derecho? Or your eyes will be offended? No, no se ofende ni siquiera tu corazón. Not even your heart.
No se ofende tu físico. Your physical is not no offended. Se ofenden los nervios. Your nerves are se not ofende offended. Tu alma. What is offended se is ofende the soul. Tu alma. Your soul is offended. Porque el alma es más que el cuerpo. Because the soul is more than the body. Pero lógico, para but los espirituales. Course, for the spiritual. Entonces tú recibes muchas so, groserías, a lot malos of, tratos. A lot of bad words. Y tú, amado Aj, que estás acá y allá, who are here and there, Ajot, sister, tú te sientes you feel herido. Hurt. Tú te sientes herido. You feel hurt. Pero but, esa herida, but that, no lógico, no es en el cuerpo. Is not in the body. Es en el alma. It is in the soul. Ahora pongan atención. So pay close attention. Los que están más elevados espiritualmente, the ones who are more spiritual, tienen su alma have their soul preparada prepared para recibir estas cosas, to receive these things, es decir, malos tratos, mistreatments, y hasta para más. Even more. No significa esto this does not mean que todo el tiempo that all the time tengamos que soportar groserías we de una persona. Suffer bad words, por ejemplo, de los person, que no quieren la Torah. For example, from the ones who do not want the Torah. Pero vamos entendiendo. But we understand. Perdón, viene, es que ahora no se ve, no viene como Roe, sino today, como el maestro de universidad, de escuela, digamos. I came as a teacher of tenemos college, que repetir. So to speak, we have to repeat. Este cuerpo es mío. This body is mine. Pero yo no soy este cuerpo. But I am not this body. Si no, entonces not, mi limitación estaría so al 1.85 metros de estatura que tengo to 185 meters y lo que tengo de ancho nada más. That I have, or la mayoría de la gente the majority of the people piensa que su alma think that their es su soul cuerpo is his body. Pero no es así. But it is not. Ahora so, cuando una persona no es espiritual when a person is not spiritual va a recibir groserías, he por will ejemplo. Receive bad words, for example. Se va a sentir herido. He will feel smitten, y de inmediato, hurt, como no es espiritual, sino es carnal, because he's not spiritual, va a reaccionar fleshly, con el cuerpo. He will react with the body, porque está because, ligado el alma y el cuerpo, ya lo vimos. Because the body and the soul are bound. Pero en este caso, but in this estamos case, hablando de crecimiento espiritual. We are talking about spiritual growth. Ahora, now, voy a explicar esto. I am going to explain hay cosas the following, que la gente se imagina que son físicas, that are physical, pero no son físicas. But they are not physical. Por ejemplo, for example, el odio. Hatred. ¿Es físico? No. Is it physical? Es no. Espiritual. It is spiritual. Los celos. Jealousy. ¿Es físico? Is it no. Physical? No. Es espiritual. It is spiritual. La furia. Fury. ¿Es físico? Is it physical? No. No. Es espiritual. It is spiritual. Un alma herida. An smitten, hurt soul. Espiritual. Spiritually. Un ser espiritual. An spiritual being. Él no va a responder con el cuerpo o he con groserías. Not, he will not respond with the body or with bad words. Porque él entiende. Because he understands. O aunque no sepa mucha Torah. Even though he does not understand a lot of Torah. El Ruach HaKodesh le da a entender. The Ruach HaKodesh makes him understand. Que esa agresión es espiritual. That aggression is spiritual. Pero el que es carnal. But the one who is va a responder fleshly, con la carne. Will respond with the flesh. Entonces la gente so people, se imagina que los que el odio, por ejemplo, imagine that hatred, los celos, for example, jealousy, la furia, and fury, fuera algo palpable, they may be touchable, algo es material, they are something material, pero no es así. But it is not. Inclusive, even el amor love, no es físico, is not physical, es espiritual. It is spiritual. Que se utilice el cuerpo to use the body, para demostrar el amor, to show love, eso es otra cosa. That is other thing. Un beso a la esposa, a kiss to the wife, o las esposas a su or esposo, the wives to the husband, o a los hijos, or o una children, caricia, or pero that, no es físico, it is not physical, es espiritual. It is spiritual. La tristeza, sadness, o la alegría, or happiness, no son físicas, they are not physical, son espirituales. They are spiritual. Si yo te dijera, aj, brother, o hermano o hermana, or sister, demuéstrame que la tristeza es física. Sadness no is physical, lo podíamos ni tú ni yo we cannot, decir, bueno, la alegría es física. We cannot say, well, sadness o la is tristeza physical, es física. Or sadness is physical, son espirituales. They are spiritual. Ahora, now, te das cuenta, do you realize, la mayoría de la gente the majority of the people piensa think,
que su cuerpo es su alma. Is their soul. No piensan más allá. They do not think ellos beyond. No estudian Torah. They do not study. No les interesa Torah. La santidad. They do not care about no les holiness. Interesa quién es Yahweh they Sebaot. Do not care who is Yahweh Sebaot. No les interesa el they Shabbat. Do not care about Shabbat. Ellos están totalmente desconectados. They are totally disconnected. Ellos no tienen ninguna conexión con Elohim. They have no connection with Elohim. Entonces, so, todo eso lo relacionan, todo lo que es espiritual, everything that is spiritual, lo relacionan a lo físico. They relate it to the physical. Ahora, now, vamos a suponer let us suppose este ejemplo. This example, la muerte de un ser querido the death of a beloved o el nacimiento being, de un bebé. Or the boring of a new esos, baby. Esas dos acciones, those two actions, el que muera un ser querido, to die, the death causa of a mucho dolor. Beloved, creo que todos lo hemos experimentado aquí y allá, pero también hemos visto nacer un bebé y eso crea mucha alegría, pero ni siquiera eso es físico, todo es espiritual, todo es espiritual. El que no sabe manejar su alma, no sabe manejar las cosas espirituales, fracasa en casi prácticamente todo. Y lo más grave, que las almas no son salvas. Is that souls are not saved. Ahora, now, explico esto. Let me explain this. El cuerpo, the body, siente placer, feels pleasure, en cualquiera de sus formas. In everything. Por eso el Eterno, for that reason, bendito es su nombre, the everlasting Father, nos puso cinco sentidos. Gave us five Él nos puso senses. Cinco sentidos. He gave us five senses. Entonces nuestro cuerpo, so our body, experimenta el placer en cualquiera de sus formas, in every kind. Pero el cuerpo but the body lo está experimentando is experiencing como segunda situación. As a second situation. Lo primero es el alma. The first thing ahora is the pongan soul. Atención. So pay close attention. Este es, perdón por los ejemplos. Este es un esposo. This is a husband. Aquí está su esposa. Here is his wife. El esposo quiere estar con su esposa. Wants to be quiere tener wife. Una relación sexual por amor. He wants to have a sexual relation because si of es love. Un ser espiritual, if he is a spiritual being, su alma, his soul, no su cuerpo, not his body, su alma, his soul, es la que anhela estar con su esposa. To be with his wife. Eso es algo muy profundo. That is very muchos deep. Dirían, pero no lo entiendo, many Roy. Many say, I do not understand that, Roy. La mayoría de la gente the majority of people son carnales. Are fleshly. Este es un ser carnal. This is a fleshly being. Él quiere estar con su esposa. He wants to be with his porque wife. Quiere satisfacerse because he wants to con el cuerpo. His body. A él no le interesan las cosas del alma. He does not care about the things of ahora, the soul. So, el alma the soul es el que siente is the one that feels el gozo, the joy, la alegría, happiness, la tristeza, sadness, la alarma. Alert, alarm. Y se traduce hacia el cuerpo. And it is translated into the body. Pero en sí es el alma in reality, la que está trabajando, no es el cuerpo. The soul that is working, not ahora, the body. So, la gran mayoría de las cosas the great majority of the que vivimos that we lived, no tienen nada que ver con lo físico. Have nothing to do with the physical. Pongan mucha atención. Pay close attention. La gran mayoría de las cosas the great majority que of vivimos the todos los días that we live every day, no tienen nada que ver con lo físico. Have nothing to do with the physical. Por ejemplo, for example, tú y yo you and I, tuvimos una alegría hoy. We experienced happiness today. Pero esa alegría no tuvo que ver con lo físico. But that happiness didn't have anything to do with the physical. Probablemente algunos probably some of tuvieron you una tristeza. Experienced sadness. Pero esa tristeza but that sadness no es física. Is not physical. Es espiritual. It is spiritual. Por ejemplo, for example, te enojaste el día de hoy. You got mad today. Eso es espiritual. That is spiritual. No quiere decir que por enojarte it does not no, it does dejes not mean de ser un ser espiritual you got mad, you para, los que lo, para los que lo son. For those who are. Entonces tú te enojaste. So you got mad. Eso es espiritual. That is spiritual. No tiene nada que ver con algo palpable. That has nothing to do with no something tiene that nada can que ver touched. Con esta dimensión it has nothing to do with this de profundo, largo dimension. Y ancho. Deft, large and wide. Ahora, now, tú te alegraste el día de hoy. You experienced tuviste una alegría. You had happiness today. Fue espiritual. It was spiritual. Ahora, now, Yahshua HaMashiach, quien es el Rey de Reyes, who is the King of Kings, vamos para allá a Juan, Yohanan 6, John chapter 5,
Yohanan 6, John chapter 5, verso 63. Cuando lo tengan me dicen un amén. Yohanan 6, John chapter 6, verso 63. Verse 63. Dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aj, bebakasha. It is the spirit that quickens the flesh. The flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Es eso a lo que me refiero con este tema. This is what I am talking about. O con esta serie de temas que vamos a ver. The series of teaching that we are going to study. El espíritu es el que da vida. The spirit is the one that porque gives es el soplo life, del Altísimo. Because it is the breath of the Most High. Cuando dice Yahshua, when Yahshua Hamashiach, says, Yahshua Hamashiach, que la carne para nada aprovecha, no está diciendo que el cuerpo no sirve para nada. That the body is good for nothing. Lo que yo capto what con I mi Ruach, get from Yahshua Hamashiach Ruach, se está refiriendo a Yahshua esto. Hamashiach is referring to this, que hay que ser un ser espiritual. That we have to be spiritual una beings, persona espiritual. A spiritual person, que si va a tener relaciones con su esposa, going to have sexual relations sea porque with his su wife, alma lo desea. Soul lógico wants, que lo va a hacer, lo va a transmitir con el cuerpo. Of course it is going to be translated que si to the tiene body, ganas de una buena comida, if he wants to eat food, lo desee su alma. The soul is the one that longs el, to de hecho, eat. El desear de bien a otros hermanos actually, to long, es el alma. To wish blessings no to es un dedo. It is by una the soul, uña, it is not the finger, los cabellos, or the nail, no or es the nada hair, de eso. Nothing of that. Por eso Yahshua HaMashiach está for diciendo, that reason, Yahshua HaMashiach says, el Espíritu es el que da vida. The spirit is the one that gives life. Vamos, lo voy a parafrasear. I want to paraphrase no le voy that. A quitar ni agregar a la Tanaj. Going to add or take Yahshua away. HaMashiach está diciendo, Yahshua HaMashiach says, el Espíritu es el que da vida. The spirit is the one that gives si life. Si tú eres un ser carnal, if you are a fleshly no sirves being, para nada. You are good for nothing. ¿Ahora se entendió? Do you understand? Vanse acá. Baruch Hashem. Ahora, now, con el Espíritu, with the Spirit, entonces tenemos vida. We have life. Lo dice Yahshua HaMashiach. This is what Yahshua HaMashiach says. Vuelvo a repetir. I want to repeat la it again. Gran mayoría de las cosas the great majority of que nos suceden that happen to us son espirituales. Are spiritual. Muy poquitas cosas a few things que vivimos todos los días that we live every day son físicas. Are physical. Vivimos más en el ambiente espiritual. We live more in the spiritual realm. Pero, ¿qué pasa con la gente carnal? But what happens with the fleshy ellos people? No lo entienden. They do not understand. Por eso codician, for that reason, son avarientos, they are greedy, son fornicarios. They commit ¿te das cuenta? Do you realize? Tienen espíritus demoníacos de lascivia. They have demonic spirits y quieren estar of teniendo relaciones sexuales nada más porque sí. They just want to have sexual quieren satisfacer relations. Su carne. They want to satisfy pero the flesh. No quieren satisfacer su alma. But they do not want to satisfy the soul. De hecho, actually, el único que nos satisface el alma the only thing that es el Ruach HaKodesh. The Ruach HaKodesh. Si nosotros tenemos comunión con Elohim, if we have communion with Elohim y tenemos el Ruach HaKodesh, and we have the Ruach HaKodesh, entonces somos seres espirituales. So we are spiritual beings. Ahora, now, las cosas espirituales spiritual things son mayores. Are greater. Las cosas carnales fleshly things son menores. Are lesser. Pondré un ejemplo. For example, tú te enteraste hoy. Today you received es un ejemplo. Some news. Tú te enteraste hoy. Today you received some news. De que sucedió algo muy bonito para un hermano de esta congregación. Something very good, beautiful. Como eres un ser espiritual, since you are an spiritual es algo muy bonito para ti, muy grande, es mayor. Great, beautiful to you. Tú fuiste a tu trabajo. You went to your job. Trabajaste físicamente. You worked physically. Ganaste dinero. You earned money. ¿Qué es lo que te causó más alegría de este día? What thing brought ¿el hecho more de que recibieras el dinero porque fue físico money, o el hecho de que te hayas enterado de algo muy bueno que le sucedió a un hermano? Or because you received good news from a brother that something good happened mayoría, to a brother. La mayoría de la gente the majority su of felicidad people la basa base their happiness en trabajar on y recibir dinero. And receiving en trabajar money, on working, y recibir dinero. And receiving en money, trabajar on working, y recibir dinero. And receiving money. Ah, le pasó eso a ese oh, hermano. This happened to this ah, qué brother. Bueno, qué bueno oh, que sea feliz. Okay. Yo sigo trabajando. La gran mayoría de las cosas que nos suceden todos los días son espirituales. Las cosas espirituales son mayores. Tienen mayor peso. They have greater las cosas carnales son menores. Are minor, less.
Ponte a pensar qué te sucedió el día de hoy. Allá también, amado Sahin. Think about what happened to you today. ¿Qué es lo que te creó más alegría? What caused more happiness? ¿Ganar el dinero? To earn money? ¿O que le hablaste a 10 almas de la Torah? Or that you spoke to 10 souls about the Torah. Para los que somos espirituales, for those of us nos who da are más gusto, más gozo, más alegría hablarle a 10 personas de Yahshua HaMashiach. To speak to 10 people about Yahshua HaMashiach. Ah, sí, fui a consultar. Yes, I went vi to mis pacientes. To Warwick, sí, gané dinero. To help patients. Of course, pero eso es secundario. Money, but that is secondary, porque soy un ser espiritual. Because I am a spiritual being. Pero si tú te das cuenta, amado, if you realize, beloved, la gente brother, solamente quiere satisfacer su cuerpo. People only want to satisfy their body. Ahora, recuerda, la serie so de estos remember, temas es Misterios de la vida the title of this y de la muerte is Mysteries of Life y algo más and death, and yo ahorita more. Estoy hablando right now I am sobre un misterio about a mystery, de la vida about life. Y tú dirás, pero ¿qué descubrimos? Say, what did we discover? Que tú no eres el that cuerpo you are que not tienes the body you have. Eso es espiritual that is spiritual. Y eso es de la vida. And that is of the life. No he hablado de la muerte todavía. I have not spoken about que tú death, tienes una gran alegría that you experience great happiness, y que ese gozo es más and grande joy que el haber trabajado than y recibido the joy dinero. You experience from working and ahora, receiving money. So, yo dije esto, I said this, que el odio, that hatred, los celos, jealousy, la furia, fury, todo eso all that es carnal. Is fleshly. Pero ¿realmente lo dije bien? But did I say it, did no, I say it right? Eso no. se refiere a la carne cuando ya sale la respuesta de la persona. It refers to the flesh when the pero podemos person palpar responds, el odio. But we, can no. we touch hatred? ¿Los celos? No. ¿Los jealousy? ¿Podemos palpar? ¿Los can podemos we medir? Them? Can no. we measure them? ¿La furia? No. Fury? No. Es espiritual. It is spiritual. Ahora se va a reflejar en la carne. It'll be reflected in the flesh. Entonces, now, el alma the soul es más grande is greater. Y la gente está sentada people sit viendo televisión 5 horas watching TV 5 hours con puras cosas feas está alimentando su alma. They are feeding their soul with bad things. Es más el alimento it is more the espiritual, spiritual malo que está recibiendo that they are receiving que el sándwich than the que se coma después. That they eat later. Supongamos que es alguien que se dice mesiánico. Let us suppose he is a person that calls himself se alimentó 5 horas de veneno. He was fed with 5 cosas hours malas. Of poison. With ah, pero eso sí, comió su sándwich kosher. He ate his sandwich kosher. ¿Qué le va a alimentar? What is going to claro feed? Que le va a alimentar el cuerpo. He is going to pero feed nosotros his body. Buscamos alimentar el alma. But we seek to feed ahora, the soul. Pongan mucha atención. Pay close attention. De las cosas espirituales, of the spiritual things, la mayoría de la gente the majority of people, se basa en cosas negativas. Base themselves on negative vuelvo a repetir, things. Ya cité la furia, fury, ya cité los celos. I already spoke about jealousy, pero muy pocos seres humanos but few human beings tienen amor. Have love. Y Yahshua HaMashiach and Yahshua HaMashiach nos vino a enseñar eso. Came to teach us that. Él es Yahweh. He is Yahweh. La Torah viviente. The living Torah. Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Lo primero que nos dice. The first thing he tells us is to love los unos a los otros. To love each other. Pero eso but that, la gente no lo entiende. People do not understand. Un mesiánico se supone que lo debe de entender. A messianic is supposed to understand that. Ahora. Now. Yo dije esto. I said this. Este cuerpo es mío. This body is mine. Yo estoy dentro de este cuerpo. I am within ese es this mi envoltorio, body. La envoltura. It is what is around me. Pero yo no soy este cuerpo. But I am not this body. Mi alma es más grande que mi cuerpo. My soul is greater than my body. Si eres un ser espiritual, if you are an spiritual being, entonces dice so, Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach says, que de los espirituales es el reino de los cielos. That the kingdom of heaven is of the spiritual ones. Tú podías hacer una encuesta, preguntarle a la gente. You may do a poll. Ellos te van a decir que están más preocupados. And they will tell you that they are more worried about por satisfacer su carne. About satisfying the flesh. Oye, vamos al Shabbat, a la Kehilá Gozo y Paz. To the congregation Joy and Peace, Gozo y Paz. Vamos al Shabbat. Let's go to Shabbat. No, no, están no, locos. ¿Para qué voy crazy. Allá? Why should I go there? Yo tengo que ir a tomar alcohol con mis amigos. Drink alcohol with my friends. No quiere satisfacer su alma. They do not want to satisfy porque the soul no conoce eso. Because they do not es un ser carnal. They are
fleshly beings. Su alma, his soul, es más pequeña que su cuerpo. Is smaller than his body. Ahora. Now. Yo he dicho esto en varias ministraciones. I have said this in several ministrations. Este es un ser espiritual. This is an spiritual being. Él anhela con su alma. He longs with the soul. No está pensando en satisfacer su cuerpo. He is not thinking about satisfying the body. Neither sexually, ni sexualmente, ni en una comida, or ni en un buen vino. Food, es su wine, alma, his soul, que desea eso, es lo bueno. Desires the good. Ahora, now, vamos a entender esto, hermanos. Let us understand this, para brothers, los que son espirituales, for the ones who are spiritual, tú tienes choque, you have con like alguien a, que es carnal. A clash. You cannot get along with someone who is fleshly. Y tú puedes decir, you may say, yo guardo la Torah, I keep Torah. Tal vez no soy perfecto, I might pero not quiero be perfect, ser kadosh. But I want to be holy, pero kadosh. Yo tengo choque espiritual con esa persona. But I have a spiritual clash. No me puedo llevar con esa persona. I cannot get along with bueno, that person. Es eso. Well, is that? Tú eres espiritual. You are spiritual. El otro es carnal. The other one is fleshly. Tu alma está más grande que tu cuerpo. Your soul is greater than your body. El alma de él es más chica que su cuerpo. Es un ejemplo. The soul of that person is much smaller than his body. ¿Qué van a platicar? What are you going to talk about? No hay nada. There is nothing. Dice Shaul, Shaul inspirado Paul por el Ruach HaKodesh, inspired by the Ruach HaKodesh. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? What communion is there between light and darkness? No tenemos nada que ver con las tinieblas. We have nothing to do with darkness. Porque somos seres espirituales. Because we are spiritual beings. Ahora. Now. Estoy hablando de la experiencia. I am talking about experience. Bendito es Yahweh. Blessed be Yahweh. Se tiene al ministrar muchos pacientes o atender muchos pacientes, pero al mismo tiempo de ministrar muchas almas que quieren aprender de la Torah. And also ministering souls that want to learn the Torah. Cuando tú llegaste acá, when you arrived here, te costó trabajo. It was difficult. Y decías, for you, y hubo una lucha, and there was una lucha muy fuerte, struggle, porque tu alma estaba muy pequeña. Your soul was very, pero tú dijiste, small. No, yo sigo acá, y but sigo acá, said, y yo voy a orar, here, y voy a ayunar, y me voy fast, a postrar, voy a estar orando, down, le voy a pedir al Eterno que pray, me revele su palabra. I will ask the everlasting Father. Entonces to empezó a crecer tu alma, so your soul y pasaste grow, and you passed de un ser carnal from being a, fleshly a un being, ser espiritual. To be and spiritual being. Ahora entiendes por qué tienes ese choque. Now you understand what, why you realmente have los clash. Espirituales, amados Achim, tenemos choque we have a clash con el resto de la humanidad. With the rest of humanity. Somos muy poquitos we are very few. Los que queremos ser espirituales. The ones who want to be la mayoría spiritual. De la gente quiere ser carnal. The majority of people want to be fleshly. El orgullo, pride, que es el primer pecado. Which is the first y sobre eso hay un audio en la página Gozo there is y Paz. An audio teaching about pride. El orgullo the pride es espiritual. Is spiritual. No es físico. It is not physical. ¿Te das cuenta? La mayoría de las cosas que le pasa a la gente es espiritual. The majority of things that happen to people are spiritual. Este es un ser carnal. This is a fleshly being. Tiene orgullo. He has pride. El orgullo es espiritual. Pride is spiritual. Y tú podrás decir, you no, Roe, porque... Roy. Se sienta en una forma, se quiere, se cree mucho, quiere tomarse una foto así, una foto así, etcétera. Esa es la representación de su orgullo. Pero el orgullo está en su alma. Eso es lo grave, que de él no es el reino de los cielos. Entonces, el orgullo so pride es interno. Is internal. Y como es interno, since it is internal, es espiritual. It is spiritual. El orgullo es en el alma. Pride is in the soul. Ahora, lo traduce la persona so the people en cosas físicas. The person translated en cómo se sienta, physical things, en cómo habla, how he sits, cómo how se expresa. He how he expresses en sus posesiones, how, en los coches que tiene, has, en las casas que tiene, many cars he has and houses. Pero también lo va but a representar he will represent en cosas espirituales, in spiritual things, como la envidia for example, envy, y los celos, and jealousy, y es orgulloso. And his eso pride, es espiritual. Proud. That is spiritual. Si tú y yo so, tomamos un metro, if we take a meter, perdón. Y queremos medir el orgullo. ¿Cómo lo medimos si es espiritual? No podemos. Ahora, la lucha, amados Sahim, para el que es verdaderamente mesiánico, todo el tiempo es con lo espiritual.
all the time are against spiritual. Cuando tú llegaste aquí, when you arrived here, yo una de las primeras cosas que te dije, one of the first things that I told you is, quítate tu orgullo. Take away your pride. Y tú no entendías. And you didn't understand. Algunos sí. Some of you did. Fueron humildes y después they se quitaron el orgullo. Pero el orgullo es espiritual. Quítate el orgullo. Take pero away pride. ¿Cómo me lo quito? But how can I take it away? Es que se nota que eres orgulloso. It is visible that you are proud. Ah, bueno, Roe, está well, bien. Roe, pastor, ya no voy a mirar así. I will not look in me this voy a manner. Sentar correctamente. I will sit ya no voy a poner poses de orgullo. I will not voy a ser humilde. I will be humble. Pero va más allá. But it goes beyond. Él se puede quitar esas actitudes. He may take away pero those su orgullo, attitudes, but y créanme lo que eso lo tengo bien comprobado, sigue ahí. His pride sigue en su there. Alma. His pride is es carnal. In the soul. He is en cualquier momento explota. In any moment he explodes. Y sale su orgullo. And his pride y salen comes sus celos. And his jealousy y sale su envidia. Out. And his envy comes y sale su furia. And his fury comes out. No ha crecido. He has not grown y up. Tiene 5 años. And he has 5 years. Ministrándose en la Torah. Ministering himself in estoy the Torah. Hablando a nivel general. I am talking about everyone. Entonces. So, el que es orgulloso the one who is proud es un enfermo is sick. Espiritual, por así decirlo. It is an spiritual ahora, en el Brit Hadashah, in the Brit Hadashah vemos the que en covenant, Gálatas, no vamos para allá, Gálatas capítulo 5, Galatians, chapter 5, están las obras de la carne. You will find the works of the flesh, y después vienen los frutos del Espíritu. And right after, there comes the bueno, vamos of the mejor para allá para los nuevecitos, porque yo sé que hay nuevecitos ahorita. Vamos a la carta de los Galatas. To the letter of the Galatians. Galatas 5. Galatians chapter 5. Entonces, si nosotros nos vamos despacito, vamos a entender más profundidades sobre la vida y sobre la muerte. If we take our time, we will understand more things about en Gálatas 5:17 dice, Galatians chapter 5 verse 15. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, está hablando el Ruach HaKodesh, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A ver, Galatians chapter 5 verse 17. For the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you cannot do the things that you would. Ahora, en el verso 18, verse 18 dice así, says, ah, porque quiero hacer una aclaración. I want to clarify, este verso 18 ha sido muy mal entendido por los cristianos. Has been misunderstood. Ellos no entienden by Christians. Esto. They do not understand dice el original, pero si sois guiados por el Ruach HaKodesh, but if you are led of the Spirit, no estás you are o no estáis bajo la ley del pecado. You are not under the law of sin. No quiere decir la Torah. It does not mean the Torah. Y después vienen las obras de la carne. There we will find the works of the flesh. Adulterio, fornicación, adultery, fornication, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, idolatry, witchcraft, pleitos, hatred, celos, variations, emulations, iras, wrath. Ahora, si tú te das cuenta, now if you realize, todo es espiritual. Everything is spiritual. Es una obra de la carne. It is a work of the flesh. Entonces, ¿cómo? Si es una obra so, de la carne, ¿por qué es espiritual? If it is a work of the flesh, how es can que it be los celos spiritual? No los podemos medir. We cannot measure them. De hecho, después dice homicidios. Actually, una persona que quiera matar a otra, homicide, a person who wants to kill another ¿cómo person? Medimos su odio? How can we measure porque the se hatred? Necesita odio para matar a otra persona. Because hatred is necessary para privarla de la vida. A person. ¿Cómo lo medimos? How can we measure that? Lo medimos con metro. How can we measure millas, it with a meter, with miles, en kilómetros, kilometers, en pipetas de química? ¿Cómo lo medimos? By no lo podemos medir. Porque it is eso es espiritual. Because hatred is spiritual. Ahora, now, pongan mucha atención, pay close attention, porque voy a hablar algo de la muerte hoy. Because I want to say something about death today. De hecho, mucha atención, actually, por favor, atención. De hecho, actually, cuando la persona muere, when the person dies, físicamente, dies physically, sigue viviendo. He still lives. Fíjate. Entonces por eso dije, so I said, en un inicio, at the beginning, este cuerpo es mío. This body is mine. Pero yo no soy este cuerpo. But I am not this body. Porque algún día, si, because este one cuerpo, day, si yo muero, if I die, yo voy a seguir viviendo.
I will keep living. Entonces está demostrado so it is que yo estoy dentro del cuerpo. That I am within the body. Es el envoltorio, por así decirlo. It is what is around la envoltura. Entonces, una persona muere. A person dies. Físicamente. Physically. Y mucha atención porque voy a hablar hasta de trasplantes de órganos y todo eso. Es muy importante que aprendamos muchas cosas. Una persona muere físicamente, a person dies physically, pero sigue viviendo. But he still lives. Ahora, now, se sale el alma, the soul comes out, de este saco from this, llamado cuerpo, from this body. Y se sale el alma, and the soul comes pongan out, atención. Pay close attention. ¿Cuántos están atentos? How many of you are se sale attention? El alma, the soul comes out, con todos sus sentimientos, with all its feelings, porque los sentimientos, because feelings, son espirituales, are spiritual. ¿O acaso, or do you think, saldrá el alma, the soul will come out, y se queda el odio, and the hatred, en el cuerpo, will be left, se quedan los body, celos en el cuerpo, the jealousy, se queda la furia en el cuerpo, the fury, se queda el orgullo en el cuerpo, the pride will be, no, left in the body, of course not, sale el alma, the soul comes out, y sale todo. And everything comes out. Y sigue viviendo. And he still está muerto lives. El cuerpo. The body is dead. Dejó de respirar. He de latir su corazón. Y sobre eso vamos a hablar cosas profundas. Pero él sigue stop. Viviendo. But he still lives. Lo peor de todo. The worst of all es esto. Is this. Este es un ser carnal. Here is a lleno de celos, full envidia, of jealousy, de todo envy, pecado. Of all kinds of cuando sins. Él muera, when he dies, saldrá su alma. His soul will él come sigue out. Viviendo. He will still no ha muerto. He has not otra died. Cosa es la muerte espiritual. Ahorita vamos a ver eso. Death. Pero él sigue viviendo. But he still lives. Ahora, now, con todos sus sentimientos, with all his feelings, con todos sus pensamientos, with all his thoughts, y con todos sus recuerdos. And with all his porque memories, la memoria no es borrada. Memory is not la memoria no es borrada. Memory is not deleted. Y su cuerpo and his body lo llevaron al panteón. Is carried to the graveyard. Y cavaron un hoyo. They made a hole on the earth. Ya lo habían puesto en un ataúd. And y lo entierran. They placed him in a coffin. Y van echando tierra. And they y si quieren le ponen flores. Ground on him and pero él they put no está flowers ahí. On his grave. But he is él not no está there. Ahí. He is not there. Por eso dije. For that reason I said. Este cuerpo es mío. This body is pero mine. Yo no soy este cuerpo. But I am not this body. La gente le cuesta tanto pensar esto. It is very hard for people que por to eso think están that llenos los panteones de visitantes. Reason, there are, y van a visitar a sus familiares. The graveyards are full of people. Hasta invocan muertos y they pecan. Go to visit their dead. Ya no está ahí. Members of the family. Ya no está. They are not there. Si este es un ser espiritual, if here is a spiritual being, va a salir su alma, his soul will come out. Él muere, por ejemplo, he will die, for example, su cuerpo, his soul, pero sale su alma the body, y va a salir con todos sus atributos, and the soul will come out with mansedumbre, etcétera, etcétera, los frutos del Ruach HaKodesh, so the fruits of the Ruach HaKodesh, no los dones, los dones the son aparte, los frutos the del Ruach HaKodesh. La memoria no es borrada. ¿Cómo podemos comprobar esto? Recordamos la parábola del rico Epulón y de El Azar. El Azar es Lázaro. El que mendigaba. Entonces, vamos por favor a Lucas 16. Lucas 16. Ahora, ¿para qué son todos estos temas? What is the point of these para que temamos al Eterno, so we fear the everlasting y nos esforcemos por ser seres espirituales. And we work hard to be spiritual beings. Una persona a person que deja de venir a la congregación, who stops coming to the congregation, donde no se le hace daño, where no se le quita su dinero, she's not se le ministra crying, y se le ayuda, where we help se va es him, porque no tiene escrita la Torah en su corazón. He goes away because he does not have the Torah written es un in his ser heart. Carnal. He is a fleshly being. No es un ser espiritual. He is not a spiritual being. Ahora, now, en Lucas 16, Luke chapter verso 19, verse 19, nos narra Yahshua HaMashiach, que había un hombre rico that there was y que a rich se vestía man, muy bien and he was y que well comía dressed, bien todos los días and he ate well y que había El Azar, Lázaro, que mendigaba Lazarus, en las calles. That was a beggar. Pero llegó la hora de morir. Well, the time to die arrived. Bueno, salió el alma de cada uno de ellos. So the soul of each one of them came out of pero their vemos esto en el 24, so, el verso 24. But we see in verse 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten rajen de mí y envía a El Azar, a Lázaro,
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aj. Verse 24. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus el Azar, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Ahora. Now. Voy a desglosar porque yo sé que hay muchas dudas. I want to say something. ¿Cómo definimos la muerte? How can we define death? ¿Cómo definimos la muerte? How can we define death? Número uno. Number one. Es una pregunta. It is a question. Cuando el corazón deja de latir. When the heart stops pumping. Eso es la muerte. Is that death? Cuando el corazón deja de latir. When the heart stops pumping. Número dos. Number two. La muerte es cuando ya no hay actividad cerebral. Is death when there is not cerebral brain activity? Entonces la segunda sería en forma de pregunta. So the second is, la muerte es cuando ya no hay actividad de ondas cerebrales. Is brain when there is no waves of nerve of brain activity? Ahora, una pregunta más. One more question. ¿Y qué pasa cuando una persona, what happens when a person es mantenida con un respirador? Is maintained alive with a machine, con vida vegetativa, in order to breathe with vegetative life, por 10 años, for 10 years. ¿Está viva? Is he ¿o está muerta? Or death, or dead? No contesten, vamos a ir analizando todo esto. We're going to minister. Entonces, a ver, ¿cómo definimos la muerte? How can we define death? El corazón ya dejó de latir. The heart already stopped. O no hay ondas cerebrales or registradas. There is not brain waves. ¿Y qué pasa cuando una persona es conectada con un respirador? What happens when a person is connected to a se les hace una traqueotomía, una operación aquí en la tráquea. They receive a surgery. Y está con un respirador. In the throat, so they can breathe. Y está en coma. And they are in en vida vegetativa, dicen algunos, en coma vegetativo. Y dura 10 años. And they last like this for 10 years. ¿Está viva? Is he alive? ¿Esa persona? Is he alive? ¿O está muerta? Or is he dead? Ahora. Now. Quiero que sepan que tuve un caso como médico de una persona que le dio un problema cerebral muy grave, un sangrado cerebral muy grave, y esta persona estuvo 10 años, ¿escucharon bien? This person suffered from a y ni siquiera estaba conectado a un respirador. Por eso cuando hable yo sobre los trasplantes de órganos, ¿qué tenemos que hacer los mesiánicos? Esta persona no estaba. Lo único que se le tuvo que hacer a este paciente es una operación que se llama gastrostomía. Bueno, una operación en el estómago para poner una sonda y alimentarlo con una jeringa por ahí. Pero no tenía respirador artificial. No necesitaba oxígeno. He didn't need oxygen. ¿Qué pasaba? ¿Estaba what vivo happened? O estaba muerto? Was ya murió esta persona. He's pero esos 10 right años, ¿estaba vivo but o estaba muerto? Years, was he alive or dead? Ahora, now, la muerte, death, para los que les gusta anotar, death, for those who want to take notes, es cuando el espíritu de la persona sale is when the spirit of the person comes y cuando out, ya no ocupa su cuerpo. And when it does not y por lo tanto también body, sale el alma. Therefore, the soul also comes out. ¿Cuándo es la muerte? When does death cuando el espíritu start, when the spirit de la persona of the sale person comes out. Y dice Coelet, Eclesiastés, Coelet, Eclesiastés says que el espíritu vuelve a Elohim, quien lo dio. The spirit goes back to Elohim because ahora, he gave it. Now, ¿el espíritu lo podemos ver? Can we see the spirit? No. No. ¿Lo podemos medir? Can we measure it? ¿Tiene ancho? Does it have ¿tiene largo? Wide, ¿tiene large? ¿Alto? No, no, no lo podemos medir. Entonces, ¿cómo saberlo? So how can we know? Porque después que hable yo dentro de 8 días sobre los trasplantes de órganos, I will also talk about ¿cómo organ transplants? Saberlo? How can we know that? Mientras el espíritu as long as the spirit esté ocupando el cuerpo, occupies the body, esa persona está viva. That person is alive. Ahora, dentro de 8 días, 8 days from now, que hable yo sobre los trasplantes de órganos, I will talk about organ transplants. Te vas a dar cuenta you will realize de muchas cosas many things que no se hacen bien en esta tierra, that are not en well este done, mundo. Done on this earth, this world. Ahora, so, una vez que la persona muere, once the person dies,
Es porque entonces el espíritu ya salió. It's because the spirit already came out. Bueno, pero ¿qué hacemos con el que tiene el paciente que tiene el respirador artificial? But what should we do with the patient that has y hace que los pulmones estén bombeando, estén llevando oxígeno, etcétera? To carry oxygen. La respuesta es the answer is no. No. Se sabe. We do not know. No sabemos. We do not know. Nadie puede saber. No one is able to know. Entonces estén pendientes sobre el trasplante de órganos, porque se han hecho cosas terribles, lo vamos a ver después. Ahora, esto que yo te estoy explicando hoy, amado amado Sahin, esto no lo entienden los médicos y científicos sin Torah. ¿Por qué? Ahora, yo como médico, I am a doctor, no es que yo sea científico, I am not, pero está uno muy metido en la ciencia. Even though I am interested en la ciencia, in science, a mí me enseñan en la ciencia, in science, I learn, o yo tengo que enseñar a los alumnos or I have to learn, teach varias preguntas. Students, si quieren, anótelas. If you want to take notes. Estamos acostumbrados a we are used cuánto to, tiempo, how much time, qué tan denso. How dense? ¿Qué temperatura tiene? What is the temperature? ¿Qué distancia tiene? What is the distance? Vuelvo a repetir. ¿Cuánto tiempo? How much time? ¿Qué tan denso? How dense it is? ¿Eso se refiere a si es duro, si es blando? Whether it be soft or ¿qué hard? Temperatura tiene? Is it ¿qué distancia what tiene? Temperature? What distance? Pero yo soy mesiánico. But I am messianic. Y entonces la ciencia con la Torá no está peleada. And the science and the Torah do not fight. El problema es este. This is the problem. Que un médico, un científico, a doctor, a scientist, que dice, no. Yo estoy nada más acostumbrado es cuánto tiempo to yo tengo que meter esta solución para que tome tanta temperatura, qué tan denso es, qué distancia hay del cerebro al corazón, etc. Todo lo queremos demostrar. Eso es la ciencia. We all want to show. Tú science. Ya has estudiado sobre eso, lo you que es una teoría, es una hipótesis, etcétera, etcétera. So pero ni tú it. Ni yo somos físicos, matemáticos también. No lo somos. Or mathematicians. Ahora, now, ¿qué es lo que pasa? Pongan atención, amados Sahin. Pay close attention, beloved brothers. La gente people aplica apply medidas físicas. Measures, physical measures. Vuelvo a repetir. La gente aplica medidas físicas a algo que no existe en esta dimensión. Vuelvo a repetir. Let me repeat. La gente aplica medidas físicas a algo que no existe en esta dimensión. Una pregunta muy sencilla y va a sonar a risa. La esposa le pregunta al marido, the wife asks the ¿cuánto husband, me amas? How much you love me? Eso no se puede medir. That is impossible to be está measured. Pidiendo una medida she's asking for de a algo espiritual of something spiritual, y eso no se puede medir. And that is impossible to be measured. Te quiero mucho. I love you te amo lot. Mucho. I love you. Sí, pero ¿qué tanto? Well, yes, but how much? ¿Cómo le explicas? How can we explain that? ¿O lo puedes explicar? Can you explain that? No lo podemos explicar porque es espiritual. We cannot explain that because it is spiritual. Un ejemplo. One more example. Está afocando esta lámpara. This lamp yo siento el calor de la lámpara. Shining here, I feel the warmth of the si con una fotografía, if with a yo picture, tomo una fotografía, I take the picture, yo voy a ver que hay un rayo de luz. I will see that there is a ray of light. Ahora, una pregunta. Now, here is a question. ¿Cuánto pesa? How much? Ese rayo de luz. What is the weight of light? Es físico. It is physical. Pero no lo puedo medir. But it is impossible to be measured. No lo puedo medir. I cannot measure it. Y a lo mejor al rato me habla un científico. Maybe I receive me dice a call sí, from ya a hay esto y el otro, well, pero yes, a ver cuánto pesa este rayo. But, no estoy hablando de la luz continua. Estoy hablando de que tomo una fotografía y fue en un cuarto de segundo. What is the weight of this ray of light? ¿Cuánto pesa ese rayo? What is the weight of this ray no lo of podemos light? Saber. We cannot know no lo that. Podemos saber. Nadie lo puede saber. We are unable to know that. No one is able to know that. ¿Por qué? Why? Porque eso no existe. Because that y mira does not que exist. Estamos en esta dimensión. And we are in this dimension. ¿Qué será el odio? What is los hatred, celos, jealousy, la furia, fury, o bien el amor? Or love.
si eso está en otra dimensión. If that is in other dimension. Pero ¿cómo? Si está en otra dimensión, entonces ¿por qué lo sentimos acá? But if it is in another dimension, how mira, do we yo feel he explicado it? Esto. Well, I have explained. No se mide it is, a una persona we do not measure a person por sus atributos físicos. By his physical attributes. La Torah nos explica the Torah que solamente los Juanín y los Levitas que no tenían defectos físicos podían ministrar. Ese es un mandamiento y se acabó. No hay que discutir con el Abacadosh. Pero una persona como tal, aquí no medimos a los hermanos si vale mucho porque es bien parecido o porque si la hermana es bien parecida. No, no nos fijamos en eso. We do not care about that. No nos fijamos si es muy alto o si el hermano es muy chaparrito y gordito, porque estaríamos midiendo mal. Estaríamos midiendo sus atributos físicos. We would be measuring physical. Pero ya dije en un principio, what I said at the beginning, este cuerpo es mío. This body is mine. Yo estoy hablando así personal, pero aplícatelo tú. Myself, but apply it este to yourself. Cuerpo es mío. This body is mine. Pero yo no soy este cuerpo. But I am not this body. Entonces, un hermano so a brother es muy espiritual, is very spiritual, pero no es muy agraciado físicamente. But not very good looking. Bueno, eso le toca a cada quien. Well, es bajito, short, no es muy agraciado en su cara, good looking in his face, pero él vale más que oro para Yahshua. He is more valuable than el gold problema es que nos hemos acostumbrado Yahshua a medir todo. The problem is that we are ¿cuánto mide? To ¿cuán denso es? How tall ¿cuánto is he? Tiempo? How much time? Pero todo eso es espiritual. But all that is spiritual. ¿Cuánto pesa este rayo de luz? What is the weight of this ¿cuánto ray me amas? How much you love me? Ahora, now, volviendo a lo de la persona que está conectada, let us go back to the person that is connected, con un respirador, with a breathing machine, se puede medir we can measure la presión arterial. Artery pressure. Pero eso tiene que intervenir un aparato que se llama baumanómetro o esfigmo, bueno, se llama baumanómetro. But we have to use a device. Hay otro que se llama esfigmomanómetro. Se cuantifica la presión arterial. We quantify the vemos en la pongan atención, amados aquí preciosos. Vemos en el aparato la aguja. We see in the device y decimos, the, ah, bueno, tiene normal la presión. And we check 120, whether the pressure is normal or not. 120 and ahora, 80. Quita now, el aparato. Take off the ahora, device. Vele la presión arterial. Now, ¿la puedes ver? No. Blood pressure, it is impossible y está to en esta see. Dimensión. But it is in this dimension. Medimos, por ejemplo, we see, we measure, la eficiencia example, respiratoria. The efficiency of breathing. Medimos los niveles de oxígeno we measure the levels, en the levels sangre. Of oxygen in the blood. Oxímetro. Oxymetry. Y se pone el aparatito aquí en el dedo the little device is here y in marca the finger, and la concentración para que se entienda de oxígeno. The level of oxygen. Ah, está bien la saturación oh, de oxígeno. Okay. The level is okay. Ahora, now, quitamos el aparato. We take off the device. Ve la saturación de oxígeno. Can you see the no lo podemos level ver. Of oxygen? It is impossible to be seen. Tenemos que, la necesidad de un aparato. We need a device. Entonces, so, a ver. Nos hemos acostumbrado en la ciencia a medir todo. Señorita enfermera, Miss Norris, por favor tómele la presión arterial. Please take the blood pressure. Ella necesita un aparato. She needs a mídale device. La saturación de oxígeno. Measure the oxygen necesita levels. El oxímetro. She needs the oximeter, the por favor tómele la temperatura. Mídele please, la temperatura. Measure necesita the un termómetro. She needs a thermometer. Nos damos cuenta como médicos de algunas cosas. Yo no necesito un oxímetro para ver realmente si la saturación de oxígeno está muy mal, porque el paciente va a estar morado de sus labios y de sus uñas. Eso se llama cianosis, falta de oxígeno. Se ve morado el paciente, por así decirlo. Me duele mucho la cabeza, etcétera. Puede ser que tenga la presión alta, pero si no tengo un aparato, ¿cómo lo puedo medir? Entonces, so, para que un médico se convierta a Yahshua, if a doctor wants to be un científico, un químico, un físico, matemático, mathematician, solamente el Abacados lo puede hacer. That is only porque done by the Holy todos Father, estamos acostumbrados because we are all accustomed a la medida, a la measure, anchura, a lo denso, etc. How the density and so on. Ahora, now, decía yo sobre el que está conectado al respirador. I spoke about the one who is connected to the breathing machine.
¿Qué prueba contundente what important proof determina determines si esa persona está viva o está muerta? If that person is alive or death, dead. Puedo poner el estetoscopio, el aparato, I can use the y escucharle el corazón. And listen the heart. Le puedo tomar la presión arterial. I can measure the blood pressure. Puedo poner el oxímetro y medir la saturación de oxígeno. Y puedo utilizar muchos otros aparatos que tenemos en los hospitales. Pero ¿cómo saber si está vivo o está muerto? No lo podemos saber. Estoy hablando de la persona conectada al respirador. No lo podemos saber. It is impossible. Ahora, yo sé que a lo mejor ahorita hay muchos médicos conectados por internet. Y están diciendo, Roe, no, espérese, Roe, Palacios, es esto, no. Doctor, déjenme tantito avanzar más en los temas. Let me continue with the teachings. Y yo estoy seguro que vamos a llegar a una buena conclusión. That we will reach a good conclusion. Ahora, now, ¿cómo saber si esta persona, how can we know if this vamos, person, si su alma if his soul sigue ahí is still there, o no or not, en su cuerpo? In his body. No lo podemos saber. It is impossible to know. El espíritu no es físico. Is not physical. El espíritu no es físico. The spirit is not physical. Entonces, so, cualquier intento any intent por tratar de medirlo any to try to measure it fallará. Will fail. Vuelvo a repetir, el espíritu, el espíritu no es físico. The spirit is not physical. Cualquier intento if we want to measure it, de tratar de medirlo if we want to measure it, físicamente va a fallar. By physical means, it is impossible. No lo vamos a poder medir. We are going to fail. La muerte death se aplica a la vida death applies to life, física. To physical life. Porque mientras el cuerpo because as long as the body muere dies, la persona sigue viva. The person is still alive. Qué tremendo. It is incredible. Anilo Mishuga. No estoy loco. I am not crazy. Ya murió. The person already died. Lo llevaron a enterrar. He was ya. In the graveyard. Murió. Now he already died. Pero él sigue vivo. But he is still alive. Porque falló because su sistema de cuerpo. Because his pero but, él sigue vivo. His body changed, but he no is dijo alive. Yahshua HaMashiach. Didn't I say that Yahshua HaMashiach? Viviremos, vivirás. Yahshua HaMashiach said, "You will live." Ahora. Voy a hablar también de la resurrección de los muertos. Pero ese es otro tema y dentro de estos mismos es algo que nos va a estremecer. Bueno, a estas alturas de las explicaciones de que no somos nuestros cuerpos, me he encontrado con esto. Pongan mucha atención. Me dicen, bueno, Doctor Palacios, ahora sí ya entendí. I now understand. Yo no soy mis brazos. I am not my hands. Yo no soy mis piernas. I am not my legs. Yo no soy mi corazón. I am not my heart. Yo no soy mis pulmones. I am not my ni mis riñones. Or my liver. Pero mi cerebro sí. But I am my brain. Eso sí. That yo I am soy my mi brain. Cerebro. I am my brain. No, la respuesta es tampoco. No. The answer is no. No sé si me estoy dando a entender. I do not know if you entonces understand. La persona ya aceptó. If the person already porque yo accepted, le expliqué. Because I explained. Este cuerpo es mío. This body is mine. Pero yo no soy este cuerpo. But I am not this body. Pero la persona está tan acostumbrada a la ciencia. But the person is so la humanidad to science, humanity y con todo su paganismo. Used to science and all paganism, y ellos dicen, and they say, bueno, está bien, doctor. Vuelvo a repetir. Well, doctor, it doctor is Palacios, okay. Yo no soy mis manos, no soy mis brazos, hands, no soy mis pulmones, no soy mis riñones. Pero mi cerebro sí. But I am la respuesta brain. Es tampoco. The answer is no. Cuando alguien muere, when someone dies, también su cerebro es enterrado. Also his brain junto con su cuerpo. And his body are in the grave. O no. O sale volando el cerebro. Or do you think the body comes out? No. The brain comes ahora, out? No. El cerebro the brain es físico. Is physical. No es espiritual. It is not spiritual. El cerebro es físico. The brain is se le va a echar igual de tierra si esa persona muere. It will go to the no estoy hablando brain. Irreverencia, estoy hablando la verdad.
El cerebro es físico, no es espiritual. The brain is physical, it is not spiritual. Ahora, lo que sí yo he aprendido es what esto. I have learned is the following. El cerebro the es brain lento para entender is slow to understand y rápido para olvidar. And fast to forget. El cerebro the es lento para entender is slow to learn y rápido para olvidar. And fast to forget. ¿Cuántas veces se han ministrado los mandamientos? How many times have we ministered no the le entiendo, Roe. No le entiendo, Roy, no le entiendo. Y ya lo I aprendió. And he already learned. Pero rápido se le olvida. But he forgets. Hay que guardar la santidad. Fast, that we have y to vuelve a pecar. And he commits sin again. Ahora. Now, lo que sí es uno. What is one, pongan mucha atención. Pay close attention. Ya dijimos que el cerebro no es la persona. We already said that the brain is not the y es que estamos tan acostumbrados. Because we are so por eso, perdón que repita yo por tercera vez. Sí, yo ya entendí. No soy mis brazos, no soy mis piernas, no soy mis pulmones, no soy mis riñones, pero mi cerebro sí. No, tampoco, el cerebro también será la tumba. Lo que sí, pongan atención, los pensamientos y uno son uno. Los pensamientos y uno son uno. Are one. Que se tengan que hacer ciertas cosas con el cerebro. That we have to do several things with the brain. Pero ya expliqué que es el alma. But I already explained it is the soul. No se maquila el pecado en el cerebro. The brain does not imagine. Se maquila en el alma. It o maquina. Se imagined in the soul. Y una vez que se maquina en el alma, once it is pasa in the soul, al cerebro, it goes entonces to the dice, brain. Hace esto y esto y esto and el pecado. The brain says, do this, bueno, sin, commit this sin. A ver, well, vuelvo a repetir. Let me repeat. No soy mis piernas. I am no not soy my legs, mis brazos. I am not my arms, pero mis pensamientos. But my thoughts. Yes, I am my thoughts. Yo soy. I am lo que es mi pensamiento. My thoughts. Anoten eso, les va a servir, amados. Take yo notes, soy I am lo que es mi pensamiento. My thoughts. Y tú vas a recordar las profundidades del you, alma y de la mente. You have to remember the depth of the soul and the mind. Pongamos este ejemplo. For example, ¿qué pasa con alguien what happens que estudió mucho? Who studied a lot, no sé, medicina, química, medicine, física, chemistry, matemáticas, physics, o la misma Torah. Torah. ¿Qué pasa con alguien que estudió mucho, 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 mucho? Studied a lot, pero por una enfermedad, because of a disease, su cerebro sufre his brain, daño. His brain is damaged y no recuerda nada. And does not remember anything. Sigue en este mundo. He is still in this world. En el sentido de que sigue vivo su cuerpo. His body is still alive. Pero su cerebro quedó dañado. But his brain is damaged. Ahora. Now. Cuando esta persona muera su cuerpo, when muera this su cuerpo. Person dies, no dije his body, que la persona muera, porque la persona va a seguir viviendo. The person will keep living. Es que nos hemos acostumbrado a utilizar tantas veces este vocabulario. We have used this vocabulary. Entonces, so, cuando muera su cuerpo, when his body dies, va a recuperar todo. He will get everything back. De hecho, el alma, actually the soul, sigue pensando, is still thinking, aunque el cerebro ya no trabaje. Even though the brain does not work anymore. ¿Cómo lo sabemos? How can we know that? ¿Y el rico de Pulón? What about the ¿por qué rich pensaba? Man? Why did he think? ¿Por qué pensaba? Why did he think? Padre Abraham, dile a Lázaro, Abraham, el azar, que moje su dedo en agua y me lo venga a dar aquí. Estaba pensando. Estaba pensando. Give me water here. Ahora. Now. Una vez que muera su cuerpo, once his body is va dead, a recuperar eso y más. He will get back. Él lo va that a seguir, and even more. Él sí lo sigue pensando, pero ya he no lo puede thinks, expresar en este mundo. Cannot express it in this world. Entonces todo el conocimiento bueno so all the good o malo que haya tenido esta persona, that this person had, para bien for o good, para mal, or for evil, es porque lo va a utilizar he will use it, Yahweh, nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, para su juicio. For his judgment. No lo va. Pongan he, atención. Pay close attention. A ver, vamos a ver esto. Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach no va a juzgar will not judge las piernas the legs, ni los brazos or the arms. Con eso se ejecutó el pecado. Those were the means to él va a juzgar el alma he will judge porque the sigue soul viva because it is still él no alive va a juzgar el cerebro he will not judge the brain. Él no va a juzgar el cerebro he will not judge the ni brain los pulmones or the lungs. Él va a juzgar el alma he will judge porque the el alma soul sigue viva because the soul el cuerpo is still ya está alive en la tierra the body is on the earth. Ahora now
Cuando yo te he explicado you, que entrar en Shabbat, that to enter into Shabbat es entrar en otra dimensión, to enter into other dimension, algunos me han entendido, many pero muchos no me han entendido many do not understand por lo que yo expliqué al principio de este tema. About what I explained at the beginning of this teaching. Este cuerpo es mío. This body is mine. No estoy hablando de desprenderme en el espíritu. I am not talking about no. O de viajes astrales. No. Astral travels. No. Este cuerpo es mío. This body is mine. Pero yo no soy este cuerpo. But I am not this body. Y la sensación and the sensation que tengo yo, that I have, voy a hablar por mí, I am talking que about tengo myself, yo that I have, al entrar al Shabbat, when I enter al Shabbat es otra dimensión. Is other dimension. Porque mis pensamientos Because y yo somos uno. And I are one. Y entonces no compramos, no vendemos, no sujetamos a lo que dice el Eterno. We submit ourselves y tú dirás, sí, pero eso es normal, pues todos los mesiánicos lo hacemos. Say, that is normal, al menos los que we, se dicen buenos mesiánicos. No, a lo que yo voy es a esto. What I want to really say y no es cábala. It is not cábala. Es entrar a otra dimensión. Is to enter into another dimension. No me interesa I do not care medir, to measure, no me interesa I do not care pesar, to ver cuánto pesa este to, rayo de luz en un cuarto de segundo. To measure the weight. No, yo estoy totalmente adentrado en las cosas de la Bacadosh. I am only in the things of the Holy Father. Entonces, so, las experiencias the experiences deben ser totalmente espirituales. Have to be totally spiritual. Lógico, en lo bueno. Of course, in the good. No deben ser carnales. They do not have to be fleshly. Entonces entramos a otra dimensión. So we enter into a new dimension. Ahora, yo les invito a que este tema lo van a repasar muchas veces. I invite you to review this teaching a lot of times. Mira, la mayoría the majority de la gente of people, ya dije que siguen lo carnal. I already said they are fleshly. Muy poquito seguimos lo espiritual. A few people follow ahora, the spiritual. Voy terminando. Now, I am about to finish. Las mitzvot, the mitzvot de la Torah, of the Torah son espirituales. Are spiritual. Por eso la gente no lo sigue. For that reason, people do not follow. No them. Es el hecho tanto de decir like no coma cerdo. Do not eat pork. No. No. El acto es espiritual. The act come is spiritual. Kosher. The action is spiritual. Come puro, eat kosher, no comas eat inmundo. Pure, eat clean, do not el eat mandamiento unclean. Es espiritual. The commandment is spiritual. No adulterarás. Do not commit adultery. Honrarás a tu padre y a tu madre. You shall honor todo your father espiritual. And your mother. Everything is spiritual. Claro que se of course, utiliza of course, las manos y demás y entonces entran las acciones justas de los kadoshim and the good deeds de lo que hemos hablado. Of what we have pero talked como about. La gran parte pues de los mandamientos son espirituales. Majority of the commandments la gente no quiere eso. People do not want quiere seguirle dando gusto a su carne. They want to please the flesh. Por ejemplo, for example, un mandamiento a commandment, físico. A physical commandment, prende la menorá. Light up eso, the menorah. Eso es físico. That is physical. Es algo más que físico, es espiritual, pero tenemos que pegar las manos y lumbre para encender la menorá. To light up the menorah. Pero but si el Eterno nos está diciendo, if the Everlasting Father tells us, honrarás a tu padre y a tu madre, you shall honor your father and your eso mother. Lo podemos medir, sí, le voy a llevar una despensa. Well, I will give her no, 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 pero eso es espiritual. No, that is se va a traducir en lo físico. It'll be translated into the physical. Entonces nosotros tenemos so la elección de comer kosher, the free will o no. To eat kosher or not. De guardar el Shabbat, to keep Shabbat o no. Or not. De exaltarle bien al Abba Kadosh, to praise the Everlasting o Father no. The best we can entonces, or not. ¿Qué es lo que so, sucede? A ver. What is happening? En Shabbat, on Shabbat, yo me quedo viendo la congregación. I look to the congregation, y veo gente que hace así. And I see people that clap their su hands alma like es más their pequeña que su cuerpo. Is much more no smaller sabe than para qué the siquiera body. Está aplaudiendo. They do not know why pero are hay otros que exaltan bien. Well, there are others who y que sea auténtico, que no sea hipócrita. The Everlasting Father with all their heart. And they are not hypocrites. Ahora, ¿por qué nos dio la Torah el Eterno? Why does the Everlasting Father la Torah, give us the Torah? La dio the Torah Elohim was given by Elohim para elevarnos en lo espiritual. To elevate ourselves anhelar in the spiritual, lo espiritual. To long the spiritual. Convertirnos en seres espirituales. To convert ourselves into por eso spiritual nos dio beings. La Torah. That is why he gave us the Torah. La gente, por ejemplo, people, for example, está tan acostumbrada a comer so de más
to eat more, que con mucho esfuerzo va a bajar de peso. That with a lot of effort they will. Y dile a un comelón mundano, tell a goy, a people, guarda a un ayuno. Fast. No, no lo va a hacer. He will not do no it. Le interesa. He does not care. Porque el mandamiento de ayunar, because the commandment to fast, primero que nada es espiritual. First of all, it is spiritual. Y se traduce en lo físico. And it is translated into pero the no comemos ni physical, tomamos agua. We do not eat or drink water. Las mitzvot, the mitzvot de la Torah, of the Torah son espirituales. Are spiritual. No son carnales, lógico. They are not fleshly, of course. Pero inclusive aunque nos ordene algo físico como la menorá, but even if he commands us to light up the menorah, el mandamiento es espiritual. The commandment porque is spiritual, es obediencia a Elohim. Because it is obedience to Elohim. Ahora, now, con todo esto que les he platicado hoy, amados Achim, today, la brothers, gente the people, no tiene ninguna intención de ir al cielo. Do not have intentions of ninguna going intención to heaven. De ir al Mahut de Shamayin, no a los cielos. Of going to heaven. Por eso la gente habla speak de su dinero, about money, de sus autos, about de cars, sus propiedades, about their possessions, porque piensa because they think que este mundo es para siempre. That this world will last por eso forever, no le interesa lo espiritual. For that reason they do not care about pero the spiritual, no es así. But it is not. Este mundo va a terminar. This world will end. Al menos la manera. At least ahora. Now. Cuando salgas de tu cuerpo, when you come out of your body, fíjense muy bien lo que estoy diciendo, sea saying, que muramos whether we die, o que venga Yahshua, or Yahshua HaMashiach comes, y nos arrebate después de la tribulación, and takes us out after the tribulation, pongan atención a lo que voy a decir. Pay close attention. Cuando salgas de tu cuerpo, when you come out of your cuando body, yo salga de mi cuerpo, when I come out of your seremos my body, lo que moldeamos we will be what en este mundo. Did in this world, y así in that manner, nos presentaremos ante el rey. We will show ourselves before the king. Entonces la gente piensa so people think que se va a llevar su cerebro that they will para el juicio. Get their brain, y eso es de la mayoría de la gente que ya entendió algo. And that is what que dice, the majority no, yo ya entendí, doctor Palacios, yo no soy mis piernas, no soy mis pulmones, no soy mi cabeza, pero mi cerebro sí. They are not their no, body también parts, el cerebro se va a ir a la tierra, ya lo expliqué. They are the brain. But I ahora, also told you that the repito, brain will go to the grave. Let lo voy a decir para ti. Let me repeat cuando salgas de tu cuerpo, when you come out of your body, serás lo que moldeaste en este you will mundo. Be what you did in y this así world, te vas a presentar ante Yahshua HaMashiach. In that manner, you will show yourself before Yahshua HaMashiach. Igual yo. The same thing. Cuando yo salga de este cuerpo, when I come out of this body, seré lo que moldeé en este mundo. What I did in this world. Ahora. Now. ¿A qué conclusión llegamos? What is the conclusion? Debemos ser seres espirituales. We have to be spiritual beings. Y voy más allá. I will go even further. Ya lo expliqué. I already explained. La persona ya murió. The person already died. Pero sigue viva. But he is still alive. Me refiero al cuerpo. I am talking about the body. Ya murió. The body already died. Ahora, si el Eterno lo permite, now, if the Everlasting Father con allows, esta introducción, with this introduction, vamos a seguir con